Hoy hemos tenido un plenario de legisladores y asesores con asistencia perfecta. Queremos decir que es importante para nosotros el ritmo que tenemos de reuniones casi semanalmente con asesores y cada 15 días con legisladores. La comisión está al día. La provincia de Buenos Aires tiene una ley especial de jury, de enjuiciamiento de los magistrados, que está muy activa. El año pasado y en lo que va de este año, en promedio hay más del doble de investigaciones sobre conducta de los magistrados que en el promedio de los 11 años anteriores de la ley. Hay un importante volumen de trabajo, no por eso hemos aflojado el ritmo, porque como te decía, hoy estamos al día. Y lo que tienen que saber es que el control de la conducta de los magistrados en cuanto a si cometen o no delito en su vida privada, en cuanto a si cometen o no delito en el ejercicio de la función o con el cargo de mal desempeño, la investigación de esa conducta es política. Nosotros tenemos un control político con una secretaría permanente que funciona en la órbita del Senado y con una comisión bicameral que siempre por ley está presidida por un diputado, pero integrada por diputados y senadores.